El objetivo es lograr un acercamiento en primera línea con los privados de libertad, entender sus necesidades y poder responder con la ayuda humanitaria que estamos dando de parte del gobierno nacional, que los incluye a ellos obviamente y que tiene en consideración la preservación de la vida y la salud de los privados de libertad. El acto humanitario del presidente Cortizo en otorgar rebaja de pena a los privados de libertad, el órgano judicial está observando y analizando caso por caso para dar medidas distintas a la privativa de libertad.